explicar. Clásico de clásicos, Manal. Javier Martínez, el Alejo Medina y Claudio Gavis. Una casa con 10 pinos. Para Capocha, corriendo en nuestro verde bosque. Con 19:38. Bueno, para cerrar la referencia de lo que aconteció ahí en el Nacional Fiesta Rock, charlamos con los dos pibes organizadores, Chely Milanesio y Alan Páez, que evaluaron la actividad, además de rock. Ayer fue una noche solidaria a beneficio de la Sociedad Protectora de Animales de Ballesteros. Bueno, cuando terminaba todo, mientras se limpiaba el salón, charlábamos con Chely y con Alan para que nos comentaran las impresiones luego del esfuerzo de la organización y demás. Mucho laburo, mucho esfuerzo, sí. Pero sigue creciendo la fiesta, ¿no? Así es, la verdad es que otra vez ha superado nuestras expectativas. Si bien me doy cuenta que vale la pena el esfuerzo y el trabajo de tantos días para tirarlo todos en una noche. La gente se fue muy conforme por el nivel de las bandas y las bandas se fue muy conforme por el nivel de la noche. Uh-huh. Así que estamos todos muy felices y bueno, ahora queda pensar en el próximo trabajo que va a ser muy pronto. Hoy hablando también con un fin solidario, con un fin de concientización, que es el laburo que hace la protectora, y bueno, además con la visita de mucha gente de toda la región, de toda es importante la región. Eso, ¿no? Eso es lindo, ¿no? Si bien este año trabajamos ahora con para recaudar fondos para el grupo solidario Amor por Ellos, que es un grupo que formamos acá entre un par de jóvenes del pueblo de protección animal, y bueno. Esto fue una causa social que nos vincula a todos, no solamente a la gente del grupo, porque como yo dije hoy, hasta el último que vino a tomarse una cerveza estuvo colaborando con la causa. Uh-huh. Así que bueno, yo creo que trabajando todos en conjunto vamos a lograr que todos tomemos conciencia y bueno, y se provoque un buen ambiente cálido para los perros y bueno, que el pueblo así esté más lindo también y que la gente no se queje. Va todo de la mano. Seguro. Va todo de la mano. Bueno. Chely, por ahí en el ámbito cultural de las bandas, hoy lo charlábamos con Alan también. El año pasado tuvieron la presentación de Cabezones, una banda nacional de alguna manera. Hoy se demuestra con la respuesta de la gente, con la participación de mucha gente de la región y del propio pueblo, que bueno, están atentos a manifestaciones de las bandas locales, de las bandas de la región, que no hace falta traer una gran banda para mover a la gente de la cultura. Sí, es ¿no? cierto. Otra cosa que yo creo es que la gente ya está conociendo lo que es Nacional Fiesta Rock, ya es como que lo están esperando, entonces saben que es una buena fiesta y también por ahí eso ayuda mucho también. Uh-huh. El lugar, la organización. La organización, sí, va todo de la mano, uh-huh. Es cierto. Pero bueno, vamos a seguir trabajando ahora por lo que va a venir y bueno, desde luego están todos invitados para el próximo evento que será antes de fin de año, seguramente. Bien, eso te iba a preguntar. ¿Antes de fin de año o esperamos un año? No, antes de fin de año. Este año nos propusimos hacer dos. Bien. Así que bueno, felicitaciones, bueno, gracias a vos por todo el laburo que te mandaste, que estuvo, por favor. Bueno, una fiesta que sigue creciendo, ¿no? Y como que la gente sigue respondiendo a esta inquietud, la inquietud de la cultura en definitiva, ¿no? Bueno, gracias Sergio, antes que nada por las palabras. Te lo simplifico en una palabra que es muy natural y muy universal. Es energía, ¿no? Totalmente energía. Te hago un balance, vos me dijiste que iba a hacer un balance. El año pasado no trajimos banda de Villa María, no vino mucha gente de Villa María el año pasado. Este año
trajimos banda de Villa María y vino mucha gente. Y por lo que uno habla con los pibes, con las pibas, justamente eso, que nadie hacía dimensión de lo que era el Nacional Fiesta Rock. Nadie hacía, oh, qué buen lugar, qué buen festi. Y justamente eso, es como darle de comer a la tecnificación de la Universidad de Villa María. Porque hay que, vamos a hacer un balance y las bandas que más pecharon son las bandas que más energía te producen, más alma te dejan arriba del escenario. El ejemplo crudo, así, el ejemplo así, lisa y llanamente te lo digo. Pero bueno, más allá de eso, de las bandas y lo que sea la sociedad en cuanto al rock and roll, creo que venimos metiendo un laburo muy bueno, un laburo de hormigas, que es un... Es a futuro todo esto, es a futuro porque nosotros no nos quedamos con nada, lo hacemos de onda y las bandas vienen de onda. Y justamente lo hicimos por una agrupación, una protectora de animales y bueno, gracias también al dueño de este lugar que nos da el espacio, porque justamente necesitamos un espacio. Para hacer una movida de esta necesita cuatro factores: las bandas, el productor que te mueva y que te organice el evento, el lugar donde hacer el evento y la gente. O sea, nosotros tuvimos esos cuatro factores hoy que estuvieron re vivos y re energéticos y se notó en la gente. Y fueron 10 horas de rock and roll. Eso, ni el Cojín Rock te lo da, ¿me entiendes? Sí, sí. Porque justamente es popular. Es popular y es rock and roll y es rock and roll regional. Y el lugar también demuestra que está acorde a la cuestión o que el evento está acorde al lugar, ¿no? Yo creo que las dos cosas van de la mano. El evento se armó para darle una impronta más pro, por así decirlo, y se dio también el lugar, un lugar excelente, un espacio físico excelente también, que va acorde a lo que nosotros más o menos planteamos como festivales. Y lo que es festival y regional, porque ahí vamos, gente de Galví, gente de Morrison, gente de Ballesteros, gente de Villa María, gente de Marco Juárez, y a eso vamos. Bueno, a lo regional. Es lo que le planteaba recién a Chely. El año pasado, o la experiencia inmediata era con Cabezones, de alguna manera, bueno, una banda con inserción nacional, pero ahora no, bandas de la región, esto da cuenta, y también con el público local, el propio de Ballesteros, que vino a ver las bandas, que no le interesaba si venía Soda Stereo, Fricción, The Cure, venía a ver las bandas del Pago y la de la región que venían, ¿no? Por ahí pasa la bocha, bueno, también. Mira, Sergio, yo veo también que hay una toma de conciencia de parte de los consumidores de rock, por así decirlo, que se dan cuenta que Soda Stereo, La Renga o Los Redondos en su momento fueron bandas de barrio, ¿me entendés? Y nacieron porque la gente lo acompañó. Bueno, es lo que nosotros queremos inculcar. Tenemos esa impronta de que la banda del barrio tuyo, que la banda del pueblo tuyo pueda crecer, y si no es con la gente del mismo pueblo, o sea, justamente eso, ¿me entendés? La impronta es que las bandas toquen, que las bandas tengan un espacio y que no hace falta estar en Buenos Aires para tocar, no hace falta estar en Córdoba capital para tocar. En los pueblos hay rock. Totalmente. Y lo dije hoy cuando Seba me invitó a cantar un tema, lo dije, en los pueblos hay rock y hay más rock que en las ciudades, porque las ciudades se nutre de gente de pueblo. Así que bueno, ese es mi análisis y mi balance a esta hora y lo que puedo. Bueno, y hoy vimos a muchos artistas que seguramente serán esos artistas que mencionábamos entre comillas dentro de muchos años, ¿no? Porque el talento artístico que tuvimos es de alto nivel. Bueno, eso hoy también, que hoy en día está también la posibilidad de producirse independientemente y que no... Las productoras y cuestiones más pro, más de alto nivel, que ponen toda la guita para que una banda pueda tocar y pueda salir en la radio, pueda sonar. Bueno, igual le vuelven en la radio y hace sonar las bandas regionales. Y justamente eso, hoy en día hay una evolución de la música y de la cultura que podemos producirnos independientemente. Podemos sacar un disco independiente. Cuando sacaste tu disco, esta cuestión es burocrática de patentarlo, pero bueno, lo patentaste, ¿me entendés? Llegaste a eso. Y no hay trabas, no tenés trabas de productora, no tenés trabas de ningún tipo. Bueno, se lo preguntábamos a Poli, ¿no? Un pibe que arrancó de Ballesteros, le dije, en algún momento cuando empezaste a ser músico, ¿pensabas en esto? Él me decía, no, es imposible, no creo, voy para adelante, ¿no? Bueno, pero el tipo va rozándose y me parece que por ahí pasa la historia. Para el final, yo siempre lo titulo de alguna manera, cuando una noche es categórica, pero si vos tuvieras que titular esta noche por el antes, por el después, por este momento. Te entendí todo a qué vamos con la pregunta y te lo vuelvo a calificar como la primera palabra que te dije apenas empezaste a hacer la nota. Energía. Energía y relación social. Somos sujetos de necesidades y potencialidades que solamente satisfacemos nuestras necesidades en relación con otras personas. Y eso vamos. Entre paréntesis, en cuanto al Poli y esto que vos le preguntabas si podía llegar y todo esto. Bueno, y te lo cierro. Creer es crear.
loco, que sigan adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio, y muchas gracias por haber venido. Y espero que esto siga evolucionando y pueda llegar a ser algo muy grande dentro del rock regional. Ojalá. Muchas gracias, Sergio. A eso pasan. Bueno, la referencia de dos de los organizadores, estos dos pendejos que tienen una energía de aquella, como decía Alan. Alan Páez y Chely Milanesio y un montón de gente que laburó, puso el lomo. Para, sí, escucharon bien, no se equivocaron. Así está el garguero hoy, ¿no? Pero 10 horas de rock and roll. Buenísimo, a seguir adelante, pebetes. Abrazo, mono querido, ¿cómo va? Mi hermano Mariano que dice, un poco tarde, pero acá estamos, escuchando desde la docta. Tramo final para esta edición del sábado 18 de julio.